tengo que hacerle esto a este acá. Ya yo lo llevo por la mitad, me dio con grabar. Vamos a darle. Saludos, muchachos. Gracias por estar en el video. Listo. Vamos a ver qué es lo que sale aquí, porque de verdad que me molesta el tener spaces y que mi Jeep no quepa por diferentes lugares. Vamos a ver lo que le hice aquí. Modificación de gratis. Espero que les guste. No olviden dar like, suscribirse al canal y seguirnos en las redes. Pancho Custom. ¿Viste? Oye, está caliente. Tornillito. Ya lo. Ave María, qué belleza. Volví a partirlo. Esto es una cegueta de joyero. Esto yo lo usaba para los Hot Wheels. Ahí está. Y ahora vamos a limpiarle todo esto. Le cambio esto y le pongo la lija de rodillo. Y con esto terminamos el trabajo. Le damos finalidad. Y queda nítido. Vamos a preparar esto y se lo enseño ya, breve, ¿ok? Bueno, muchachos, con esto concluimos este video rapidito. Miren cómo quedaron esos fenders. Ahora le puedo quitar los spacers de 15 milímetros y puedo dejarlo sin spacer para meterme por lugares que no cabe con los spacers. Nos vemos en otro video, muchachos. No olviden dar like, suscribirse al canal y seguirnos en las redes. Pancho Custom. Bye.